Hola a todos, gracias por acompañarnos. Dios les bendiga ricamente. Eh, bienvenidos a este su canal de Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Su servidor y amigo, el hermano Inos, continuando con el estudio aquí en la primera carta a Timoteo, es un, para mí un privilegio poder eh, compartir diariamente cuando se puede, ¿verdad? A veces... Este faltado de compartir algún día, pero uh, será por circunstancias en realidad necesarias, pero de lo contrario, aquí seguimos compartiendo. Dios les bendiga. En realidad, la misericordia de Dios es buena y el propósito de, de estos estudios, dejen y les, les voy a apagar por acá, pero que no nos dé las notificaciones. El propósito de estos estudios es de que juntos crezcamos juntos en lo que la palabra de Dios enseña y lo pongamos en una balanza, ¿verdad? A la luz de la religión, a la luz de las doctrinas que nos enseñan en diferentes religiones, ¿verdad? Este, tengamos cuidado, son días de considerar en realidad lo que creemos. No podemos creer las cosas a la ligera. Déjenme, me pongo por acá porque no voy a mirar los comentarios. No lo pude compartir ahorita el, el estudio. No lo pude compartir el link por cuestiones de tiempo. Y hablando de tiempo, ponemos nuestro... Tenemos nuestro tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, gracias, señor, gracias infinitas gracias, señor, por tu misericordia, porque tú eres bueno, señor. Gracias por permitirnos vivir un día más de vida, señor. Padre, te pedimos que tengas misericordia por aquellas personas, señor, que que hoy, señor, no se levantaron de sus camas, padre, que están en situaciones de salud delicadas. Bendito Dios, ayúdalos. Sabemos que eres misericordioso. So, te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos, Señor, porque tú eres digno de toda la gloria, la honra y la alabanza. Tú eres bueno. En gran manera, Señor, eres bueno y has sido bueno con nosotros. Y eres siempre misericordioso, Señor, porque no nos has dado, Señor, lo que merecemos sino que extiendes tu gracia y tu favor y tu misericordia en nuestras vidas cada día, Señor. Eres digno de ser alabado, eres digno de ser glorificado, Señor, eres digno de ser exaltado, eres digno de toda gloria y honra, porque te pertenecen, bendito Dios. Sé con nosotros, guía, Señor, a través de tu Espíritu Santo en este estudio. Háblanos con tu palabra, Señor, ministra nuestros corazones. Enséñanos, Señor, lo que tú quieres enseñarnos que en esta doctrina que nos dejó el apóstol Pablo. Te pedimos, mi Dios, que seas tú, Señor, trabajando nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Ah, Manuel Díaz, buenos días. Dios te bendiga. Gracias, gracias por eh, acompañarnos. Bienvenido el programa de hoy verdad este un, un estudio más gracias a Dios con el favor de Dios y su misericordia pues vamos para adelante eh, vamos a nuestro estudio rápidamente porque tengo tengo reloj acá y, y no quiero pasarme de ese tiempo para que no se me haga tarde para mis actividades amén vamos a nuestro estudio el capítulo 5. Ahí en la primera carta a Timoteo. Ya estamos en las vísperas de finalizar con esta carta, amén. Eh, vamos a nuestro estudio. Nos quedamos en el versículo 23, en el, en el estudio anterior que llevamos aquí en, el, en la carta a Timoteo. Pero no ser necesario regresar un poquito al 20 para darle seguimiento a lo que ya vimos y darle continuación a lo que vamos a ver. Concluimos con el estudio y entramos al capítulo 6, al último capítulo de esta sección. Estos dos capítulos en realidad van unidos, el mismo pensamiento, eh, la misma doctrina que aquí él está. Enseñando al apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Y dice así en el versículo 20. A los que per persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que para que los demás también teman. Eh, es, es bien. Bien interesante, ¿no? La declaración esta que empieza a decir Pablo. Aquí hablé un poquito en el estudio anterior, pero si si se reprende y se saca la luz a las personas que no están viviendo correctamente, que se están viviendo una vida supuestamente en el cristianismo, pero hacen lo malo ante los ojos de Dios, no guardan un testimonio digno de de un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Eh, podemos sacarlo a la luz para vergüenza de, de esa persona, para que se arrepienta, para que se restaure y también para que los demás entren en temor de que si comienzan a vivir una vida que no le está dando la gloria y la honra a Dios, en realidad la piensen tantito y se guarden, ¿verdad? Se guarden más que nada. Y se te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos que guardes estas cosas sin perjuicios, no haciendo nada con parcialidad, o sea, no haciendo nada a la ligera, guarda esto. ¿Por qué? Porque el Evangelio es una cosa seria, mi hermano, mi hermana. El testimonio que debemos de dar como creyentes. Eh, <coughs> Tenemos que guardarnos, tenemos que considerar en realidad que la gente pueda mirar que, que vivimos una vida distinta a la vida que vive toda persona en el mundo, haciendo las cosas del mundo, viviendo en los deseos de la carne, que en otro tiempo nosotros vivimos y nos deleitábamos en eso. Pero ahora por amor a aquel que dio su vida por nosotros, aquel que nos perdonó, aquel que nos ha santificado con su sangre, aquel que nos justificó delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. Sí. Debemos de valorar ese sacrificio y en realidad hacerlo todo para la gloria y la honra de Dios, porque se lo merece. La salvación, somos salvos porque él dio su vida. Somos salvos porque él derramó su sangre, no porque nosotros vinimos a ser religiosos. ¿Verdad? Eh, debemos de tener cuidado, debemos de guardar ese, ese testimonio, que guardéis estas cosas sin perjuicio, no haciendo nada con parcialidad, no haciendo nada a la ligera, y guardar la doctrina que nos ha dejado. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos consérvate puro. En realidad, el imponer las manos no transmite nada, no transmite poderes espirituales a la persona, ¿verdad? Pero este es una práctica que practicaban los apóstoles, oraban por los recién convertidos y por la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo lo da Dios, no lo da el creyente, no lo da el ministro, no lo da el pastor no lo da el profeta como algunos se dicen por ahí verdad sino Dios no participes en pecados ajenos no te metas en asuntos de otras personas y seas parte de ellos verdad si alguien está haciendo algo incorrecto y quiere que que tú seas parte de eso no te metas ahí la mera verdad son pecados ajenos déjalos Exhórtale, repréndele, pero no te metas en ese asunto tú. Consérvate puro por el testimonio, hermano. Es lo que Pablo le dice aquí. Podemos nosotros aplicar esos principios a nuestra vida, a nuestro caminar en Cristo. Ya no bebas agua si no usa un poco de vino por causa de tu estómago. Y de tus frecuentes enfermedades. Aquí le recomienda que tome un poco de vino, pero en ningún momento esto nos da licencia de que podemos eh, tomar un poquito de vino, ¿verdad? O sea, no con exceso, con medida, que es que es bíblico, es uh, es bíblico, ¿no? Y lo podemos aplicar a nuestras vidas, la mera verdad. Uh, no. Sí. Ahora, ¿a ¿qué vino se refiere? En, en la palabra del señor la mera verdad cuando se refiere a vino habla de también del, del jugo de la uva oh. verdad sin fermentar sin fermentar la biblia también así le llama al vino al jugo de la uva sin fermentar que no emborracha es el puro jugo al 100% de la uva pero no no es como lo conocemos a nosotros el vino verdad que pone a muchos alegres y a otros los ponen problemas porque hacen cosas que luego ya no se acuerdan y yo estuve en esos caminos mi hermano mi hermana para vergüenza mía lo digo los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio más a otros se les descubren después nada está oculto delante de los ojos de dios mi hermano mi hermana hay hermanos que se dicen ser hermanos y aún hay pastores o personas que están atrás de un púlpito como cabezas y líderes de una congregación y no viven sus vidas rectas y piensan que porque nadie lo hace y son bien cuidadosos y se guardan, se cuidan y nadie sabe en realidad la doble vida que viven en el cristianismo que nadie se va a dar cuenta. Ante los ojos de Dios, todo está desnudo, mi hermano. Tarde o temprano se va a revelar el asunto. Dice, ¿verdad? Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan al juicio, mas otros se descubren después. Sí, hay pecados a, ocultos que la gente hace que se revelan antes de que vengan al juicio, sí, más otros se les descubren después. Todos vamos, todo creyente, verdad? No digo que toda persona, pero todo creyente va a comparecer delante del tribunal de Cristo. No es el juicio del trono blanco, es un tribunal de Cristo que todos vamos a darle cuentas al Señor que hicimos con los talentos que él nos dejó, como el jefe de familia que se fue, y le dejó a un siervo de él, le dejó un talento, a otro le dejó cinco, y a otro diez, y se fue. Y cuando él regresó, verdad le pidió cuentas a cada uno de sus siervos, a ver qué hicieron con los talentos que le había dado. Así será el tribunal de Jesucristo. ¿Qué hicimos con lo que Él nos dio? ¿Qué hicimos con el testimonio? ¿En realidad vivimos una vida para honrarle a Él? ¿O simplemente no vamos a recibir recompensa? ¿Sí? ¿Verdad? Nada que hagamos está oculto ante los ojos de Dios. Tarde o temprano se van a ver. Así, dice así se hacen manifiestas las buenas obras de la misma manera, las buenas obras que toda persona en Cristo hace para el Señor, quizás no salgan a la luz y no lo hagan con ese interés de que ser visto por los hombres, háganlo para el Señor, ¿verdad? Y las obras buenas, ¿verdad? Así mismo se hacen manifiestas ya sea Luego y luego o después, ¿verdad? Serás recompensado. Y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. ¿Por qué? Porque en realidad nada está oculto delante de los ojos del Señor. Y si vas a hacer algo, hazlo para el Señor. Cama, por favor. Como no refresque la página, ¿qué andas haciendo en Juan? En Génesis, ahora. Les pido disculpas aquí un poquito de falla técnica, pero ahí venimos, Timoteo 6. Ahora sí. Dice capítulo 6. No creo que lo terminemos. Uh, a ver, por cuestiones de tiempo, ¿no? Si nos tardamos poquito en la aplicación y en la interpretación, espero en Dios lo más correcto que pueda explicarla. Uh, quizás mañana lo terminamos. Pero bueno, no llevamos prisa, no nos van correteando, pero que la palabra sea expuesta ¿verdad? Para, para beneficio. Todos los que estaban bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y de la doctrina. Esto se aplicaba en aquel tiempo porque había personas esclavas, ¿verdad? Hoy en día no, pero la segunda parte sí es aplicable a nuestros días. Pero a él les decía, ¿verdad? Le, le está diciendo a Timoteo que enseñe estas cosas y que los exhorte, ¿verdad? Que todo esclavo, ¿verdad?, sea, sea en realidad fiel con su amo, que trabaje eh, sin murmurar, que trabaje sin hacer complaint, dicen acá en Estados Unidos. Uh, Complain, que no renieguen. No es la palabra en inglés, no sé, perdónenme, tengo 33 años en Estados Unidos. Y no sé cómo decir complain en, en español. No, no me viene a la mente ahorita. Mi, mi diccionario está todavía cerrado en mi cerebro en esta mañana. Pero bueno, que no, que no hagan, este que no murmuren, que trabajen, que le echen ganas con timar razón. ¿Para qué? Para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina para que no dicen y mira y eso que di creen Dios si es una persona injusta es flojo es aragán según en el en el territorio donde nos nos escuchen no en México usamos una palabra muy fea la mera verdad para calificar a una persona sangana o aragán o flojo y también en otros países esa palabra de flojo significa otras cosas por eso no se sé, depende la la costumbre la cultura de cada país donde nos miren y los que tienen amos verdad esto de los que tienen los que tienen amos creyentes no los tengan en, en menos de ser no los tengan en menos por ser hermanos sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. En tu trabajo, mi hermano, mi hermana, debes de dar lo mejor de ti como para el Señor. No importa si la persona es creyente, no importa si la persona es un incrédulo. Debemos de dar lo mejor de nosotros, debemos de trabajar. Si nos están pagando por ocho horas, debemos de trabajar las ocho horas completas. Nada de comenzar a, a aflojarle al trabajo ya a las siete horas, ya arrastrando los pies y, y haciéndose los tontos, perdiendo el tiempo nada más, ya sin trabajar. Nada más que nos miren que caminamos para acá y para allá, como que andamos haciendo algo, pero ya no estamos trabajando. Seamos fieles. Seamos fieles para que el nombre de Dios y la doctrina de Jesucristo, el Evangelio de Cristo, el testimonio de nuestras vidas, no sea blasfemado, la mera verdad. Esto es bueno, la mera verdad, aplicarlo a nuestras vidas el día de hoy. La piedad y el contentamiento. Si alguno enseña otra cosa y no conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, Está envanecido, nada sabe y deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate Aparta, de los tales. Sí, la piedad. Estaba mirando esa palabra de piedad. Es específico de un esquema del Evangelio. Piadoso, piedad. En otras palabras, esa palabra piedad en realidad es nuestro vivir en la gracia de Dios. Nuestro vivir en la gracia de Dios y si dice Cristo, por gracia recibisteis dar vosotros también de gracia, ¿verdad? Debemos de aplicar esa gracia a vivir en la gracia del Señor y aplicarla a vivir una vida en realidad para la gloria y la honra de Dios. Y esa esa doctrina que es conforme a la piedad la doctrina del Evangelio, ¿verdad? De que por medio del Evangelio somos llamados a vivir fuera de nuestra vida de pecado. Y esa es la palabra iglesia, llamados fuera de, o llamar fuera de, y hemos sido llamados fuera de vivir en esa vida de pecado y de muerte, hemos sido llamados a arrepentirnos de esas cosas. Porque Dios nos perdonó, no, no para que Dios nos perdone, mi hermano, mi hermana, para que recibas el perdón que Dios ya nos dio en la cruz del Calvario. La sangre de Cristo ya fue derramada. ¿Sí? Sobre esa piedad es una vida verdaderamente en la doctrina del Evangelio, viviendo en la gracia de Dios. Y hay personas, ¿verdad? Que si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe, delira, deliria acerca de cuestiones y contiendas de palabras, sí. de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas disputas necias de hombres corruptos corruptos de entendimiento y privados de la verdad que no toman la piedad como fuente de que toman la piedad como fuente de ganancia apártate de los tales y hay personas mi hermano mi hermana que agarran el evangelio agarran el testimonio de jesucristo agarran la gracia de dios para obtener ganancias deshonestas. Hay muchas personas que se hacen ministros, que se ha, no puedo decir pastores, porque el asunto de un verdadero pastor es cuidar del rebaño, protegerlo cuando vienen lobos rapaces defender las ovejas, cuando una oveja enferma la tarea del pastor es sanarla, cuidarla, atenderla, ¿verdad? Y la mera verdad, hay muchos que abrazan el Evangelio, agracian esta vida en la piedad o viviendo en la gracia del Señor, ¿verdad? Y agarran el testimonio de la gracia, el testimonio del Evangelio, el testimonio de la libertad que tenemos en Cristo para libertinaje y para hacer ganancias deshonestas. Un testimonio se puede decir de esta realidad o de esta verdad o un ejemplo es el ministerio de pare de sufrir buenos días jorge sofía bendiciones gracias por acompañarnos el ministerio se depare de sufrir enseñan otra cosa que no se conforma a la verdad del evangelio a la vida viviendo en la gracia de Dios, en esa gracia que hemos sido llamados a vivir. Sí, no para salvación, sino porque Dios nos ha dado una salvación en Cristo en la cruz del Calvario. Dice que se aparten de ellos. Eh, tengan cuidado de esa iglesia, de ese ministerio de pares de sufrir, una vez me los topé en un centro comercial acá en la ciudad de Montebello, me parece que era, o Pico Rivera. Y este, eh, venía yo con una hermana en Cristo que tiene este, diabetes y muchos problemas de salud. Y estas personas estaban vendiendo ahí, estas personas de este ministerio, estaban vendiendo una rosa morada, que era la rosa de Sadrón, que esa rosa representaba a Jesucristo mismo. Y la estaban ofreciendo por una ofrenda, ¿no? Y este, miró que la hermana de Conaque estaba yo ahí, que se miraba un poquito incómoda porque su azúcar estaba... Un poquito descontrolada. Y estas personas hicieron una declaración tremenda que dice: Ya le ha entregado su vida a Cristo, está en Jesucristo, ya le pidió perdón a Cristo por sus pecados. Porque las personas que están en Cristo, aquellas en las que están en el Evangelio, las que están viviendo en la gracia de Dios, todo les tiene que ir bien, no hay enfermedades para el que en realidad es hijo de Dios. No hay mala suerte, tiene que haber prosperidad, tiene que haber buen trabajo, no hay necesidad, no hay desempleo, no hay enfermedades para los hijos del Señor. Y le digo, espérese, espérese, cálmese tantito. La palabra dice Jesucristo mismo, dice que, ¿verdad? que en el mundo sufriremos tribulación y persecuciones por causa del evangelio y dice pero tener ánimo yo he vencido al mundo verdad y eh, también la escritura da testimonio de que el que quiera vivir piadosamente sufrirá tribulación sufrirá persecución eso no te va a ir color de rosa y en ningún momento eh, dice que si aceptas a Cristo como tu Señor y Salvador, todas tus enfermedades se te van a ir de tu vida. Porque puedes tener un cáncer ya avanzado y aceptas a Cristo como tu Señor y a Salvador, resplandece el Evangelio en tu vida, no porque en realidad te arrepientas y le pidas perdón a Dios. Ese. Esa enfermedad, ese cáncer se va a ir de tu vida porque un Hijo de Dios debe de estar bendecido y sano y, pros y prosperado en todos los asuntos en esta vida. Es mentira, es una doctrina satánica, mi hermano, mi hermana. Tengan cuidado con esas personas. El ministerio ese, ah, su frase favorita es, pare de sufrir. Y muchos, muchos son engañados, muchos se dejan llevar por eso, pero, porque la mera verdad a quien no le gusta que le digan que si vienes al evangelio, si vienes a la iglesia, si vienes a ese ministerio, todo te va a ir bien. Vas a ser bendecido, vas a ser prosperado, no va a haber enfermedades, no va a haber en realidad carencia de recursos económicos y de lo básico de tu vida te va a ir excelentemente bien, lo cual es una mentira satánica, mi hermano, mi hermana. Tengan cuidado de esas personas y están corruptos en su entendimiento, privados de la verdad, porque la, la verdad que no les ha resplandecido, la verdad del Evangelio, no la comprenden, no la entienden y solamente se dejan seducir por satanás para eso pero atrás de la fuente de ganancias deshonestas tengan cuidado pero gran ganancia es la piedad acompañada de entendimiento miren aquí el contraste no dice que estas personas que están privados de la verdad están en el engaño están en el error están corruptos de entendimiento predicando eh, doctrinas que la mera verdad no enseña ni nuestro Señor Jesucristo y no la tenemos en la palabra de Dios, en ningún libro las puedes confirmar como verdaderas de la Biblia, ¿verdad? Y andan en pleitos, andan en envidias, en blasfemias, malas sospechas, disputas, ¿verdad? Disputas necias de hombres corruptos sin entendimiento, y es verdad. La diferencia, el contraste de esa situación y de este, la segunda situación. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento sí. para los que verdaderamente están en Cristo, ¿verdad? Grande es la ganancia de vivir en una vida viviendo en la gracia de Dios, en la plenitud del de, de Evangelio de Jesucristo, sabiendo quiénes somos sabiendo lo que tenemos, que aunque nos llueva, nos truene, nos relampaguee, que aunque nos vengan hambres, aunque nos vengan despidos en la compañía, aunque nos vengan enfermedades que nos lleven a la tumba, sabemos en quién hemos confiado, sabemos en quién está nuestra esperanza y sabemos que en Él esperamos la vida eterna y la resurrección de los muertos y estamos plenamente convencidos y hay mayor ganancia en esa verdad, porque esa verdad es Cristo. Y lo que tenemos en él, que la falsedad y la mentira de los que hablan otras cosas, que no van conforme a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y no van conforme a la doctrina que es conforme a la piedad o a la gracia de Dios. Sí. Es pues un contraste maravilloso el que nos enseña aquí el apóstol Pablo. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con todo. <coughs> Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores o de muchos problemas, muchos sinsabores. Miren que la raíz de todos los males no es el dinero, es el amor al dinero, no hay nada de malo. Tener dinero y prosperar si el Señor así lo permite. Sí, ya nos... Ya nos llegó la musiquita de terminar. Tenemos que concluir. Es una disciplina a la cual me estoy sometiendo. Sí, vamos a terminar ese, esa parte y concluimos. Eh, ya no quiero hacer tan largo los estudios. Y sí, tenemos suficiente para terminar mañana y darle un repaso casi a todo lo esencial que hemos mirado a través de este pasaje, ¿no? Esa musiquita de fondo me dice que ya, ya es hora de irnos. Eh, porque no nos permiten más tiempo en el estudio acá. Y bueno, ¿sí? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Dice Jesucristo que buscar más bien el reino de Dios y su justicia y todas las cosas que necesitamos para nuestro diario vivir, el sustento de nuestras vidas, lo que necesitamos, dice el Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Lo que tengas tú, Señor, para hoy, para mi vida, Señor, no te pido con con este no te pido con abundancia para el día de mañana, no te pido más de lo que necesite. Que estemos contentos. Esta vida es pasajera, mi hermano. Este mundo va a dejar de ser. Este todas las cosas en este mundo serán consumidas por el fuego. ¿Sí? Así que teniendo sustento, abrigo, estemos contentos con esto, con... porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bueno, ahí nos vamos a quedar este por cuestiones de tiempo, ya son 36 minutos. Quiero meterme una disciplina de no serlos tan largos porque hay muchas personas que Quizás comienzan a mirar o, o cuando miran el video y miran el tiempo del video que llega a una hora, una hora cinco minutos. He hecho videos de una hora quince o veinte minutos y la mera verdad, este, se desaniman al comenzar a leerlo, al comenzar a escucharlo, perdón. Y hasta aquí nos vamos a quedar, vamos, vamos a orar, este, Padre bendito, gracias Señor, te damos en esta mañana. Gracias infinitas gracias señor te pedimos señor bendito que tu palabra la ministremos la apliquemos que nos ayudes que tu espíritu santo nos guíe señor a ser conscientes de guardar un buen testimonio señor de no blasfemar o no ser de no ser instrumentos de poner el testimonio de que la sangre de Cristo, el Evangelio de Jesucristo, en realidad, tiene poder para transformar las vidas y los corazones de todo hombre que se arrepienta y que reciba el Evangelio de Jesucristo y venga y reciba la salvación y la esperanza de vida eterna que tenemos en Cristo. Ayúdanos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos convicte y nos guíe a vivir esa vida, Señor. Viviendo en la gracia de que nos ha dado tu palabra, que nos has dado en el Evangelio de tu amado Hijo Jesucristo. Guíanos, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos constriña, nos convicte de pecado, de vivir nuestras vidas en realidad. Deseando riquezas de este mundo, deseando cosas materiales que al final de al final de, de, de todas las cosas serán quemadas en el fuego nada nos vamos a llevar venimos dos desnudos a este mundo padre y desnudos nos vamos a ir tanta gente que se aferra a tener dinero a construir su casa y hacerle un cuarto dos cuartos y ponerle lujos y hacer una casa tan hermosa tan preciosa y viene un terremoto de 7.7 y se las tumba o cuando mueren los hijos se andan peleando. Los hijos se andan peleando por la casa y hasta se matan entre ellos, se llevan a corte, van a juicio. ¿Y todo por qué? Por el esfuerzo de los padres que se esforzaron a dejarles ahí una ocasión para pleito y disputa entre hermanos, entre familias. Señor, ayúdanos a enfocarnos en lo que en realidad nos conviene. Ayúdanos a poner nuestra mirada en el reino tuyo, en esa vida gloriosa que nos espera cuando nuestro Salvador Jesucristo venga por nosotros y nos arrebate y vayamos con Él a las nubes, Señor, y esperemos que pase la gran tribulación y desciendamos a reinar con Él en este mundo por mil años, Señor. Sirviéndote a ti, sirviéndole a nuestro Salvador, aquel que nos amó y dio su vida y murió por nosotros y nos perdonó y nos va a hacer reyes y sacerdotes para Dios, para ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestra esperanza en esa verdadera riqueza, en la vida eterna. Hacer riquezas espirituales. Que cuando comparezcamos delante del tribunal de tu Hijo Jesucristo, Señor, seamos compensados, recibamos la corona, recibamos el galardón, recibamos los dones y los cargos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, que nos des la facultad de gobernar, de reinar, de hacer algo para el reino tuyo, Señor, que nos establezcas como representantes, o por así decirlo, Señor, como, ay, se me fue la palabra, Señor, como representantes tuyos, representantes de tu reino, y debemos de resplandecer y resplandecer aquí. Como unos verdaderos representantes del reino de los cielos que hemos sido llamados a una vida en la gracia, un testimonio vivo de que Cristo es una realidad, de que la vida eterna es una realidad, de que la esperanza de la resurrección de los muertos la esperamos con ansia, Señor, y aún en la muerte la esperamos con gozo, porque sabemos que nuestro Cristo la ha vencido, Señor, ayúdanos, ayúdanos. Y guárdanos, alértanos, advir... muéstranos, Señor, las doctrinas equivocadas, erradas, que las religiones han puesto, Señor. Aún en aquellos que se dicen conserva... conservadores, Señor. Aún en aquellos que se dicen fundamentales, Señor. Hay doctrinas que no van de acuerdo a la sana doctrina que tú nos dejaste, sea tu palabra, Señor. Ábrenos los ojos. Séllanos con el poder de tu Espíritu Santo, abra nuestro entendimiento, Padre. Y danos a conocer lo que debemos de conocer y lo demás, Señor. Lo que no entiendamos, Señor. Así dejémoslo. ¿Para qué andar queriendo conocer y entender cosas que solamente nos van a hacer caer en pleitos, en disputas, en, en palabrería, en división, en engaño, en falsedad? Y comenzamos a darle aplicación. Es que yo creo que esto quiere decir esto. No, Señor, guárdanos, bendito Dios. Bástenos estar conscientes de que somos pecadores alcanzados por la gracia tuya, perdonados y santificados y justificados por la muerte y la sangre de nuestro Señor Jesucristo y justificados por su resurrección para vida eterna en esa esperanza gloriosa que anhelamos que anhelamos con el corazón cuando un día el señor jesucristo venga y quite esta naturaleza de pecado de nuestros miembros y este cuerpo sea transformado para la gloria y honra a tu nombre aquella gloria aquella transformación gloriosa en un cuerpo glorificado como el de nuestro señor jesucristo para vivir delante de tu presencia. Oh Señor, te alabamos, te bendecimos, quédate con tu pueblo. Ponemos, Señor, delante de ti la situación de, de Guillermo, Padre, la hermana Elena, que se le lastimó una pierna, Señor. Sé con ella, Señor, bendito. Cuídala, Señor. Te pedimos por todas esas personas que están con una necesidad de salud en sus cuerpos, te damos las gracias por la respuesta de la oración de... de... Ay, se me olvidó el nombre de, de esta persona, Señor, que dio gracias porque su mamá iba a salir ya hace dos días del hospital. Gracias, bendito Dios, te alabamos, te bendecimos. Te pido por mercedes, Señora, allá en Málaga, España, que la iglesia de Jesucristo vaya a su casa. Que el Evangelio llegue a su hogar, a su vida, Padre. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bueno, Gonzalo Elmer, bendiciones a mi tía Eli allá en El Salvador, a mi suegra a Dora Alicia también. Este, Dios les bendiga ricamente. Gracias, gracias, infinitas gracias. Y que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas. Amén. Amén, 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 bendiciones. Les amo en el amor de Cristo. Chau, chau, bendiciones. Y eso que puse timer y ya me fui a 45 minutos, no está mal, no está mal, estoy, estoy prosperando. Amén. Pero bueno, no fuera el desenlace de una telenovela porque... Se nos hace cortito una hora, ¿no? Para los que son noveleros. Yo en otro tiempo a veces me piqué con una o dos novelas, pero cuando estaba joven, pero por la, por la influencia de las personas que las miraban. Pero aquí se nos hace pesado una hora de, de estudio, una hora de la palabra de Dios, una hora de maná del cielo, ¿verdad? Porque es el pan de vida la palabra de Dios. Pero bueno. Les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Amén. Bendiciones.